día, miren qué hermoso amanecer acá frente al Aeroparque en Costanera Norte, Río de la Plata, Capital Federal. Vamos a pescar junto a Galatea Pesca, partiendo desde Puerto Norte. Ahí unos metros, ahí más adelante le vamos a mostrar cómo se ingresa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el Río de la Plata, hermoso amanecer. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? ¿Sale de Río de la Plata hoy? ¿Con ganas de pescar? Muchas ganas. Vamos por esos matungos de Playa Honda. Tenemos la pesca asegurada acá. Ahí está. Vamos a buscar eso. Buen timonel y buen pescador. Suerte, vamos. Bueno, acá estamos con Jorge de Galatea Pesca. Bueno, Jorge, la verdad que un gusto conocerte. Teníamos que hacer una salida de pesca. Igualmente, Gabriel. Y bueno, la excusa de venir a pescar y conocer esta hermosa embarcación. Decime las características. ¿Cómo no? Es un Tracker Pangas de astillero Benavides, de 8 metros, exactamente 8 metros 05 de eslora, con un motor Mercury de 115 caballos. Como podrás ver, con todos los elementos de navegación y seguridad para la gente que viene a pescar y a pasarla bien. Y bueno, acá estamos iniciando una jornada para tratar de ver si sacamos algún peje interesante. Sí, estamos en la época acá. Estamos en plena época y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Sí, vamos a ver qué pasa. Así que bueno, esto recién empieza y bueno, tenemos que tener buenas imágenes. Exactamente, vamos a hacer lo posible. Dale, Jorge, gracias. Bueno, de nada. Sí, armando equipo. Sí. Buena cañita ahí, ¿eh? La Tech. Los chicos de Tech, sí. Muy buena. Lindo reel con bastante carga. Pesca lejos. 4.000. Qué lindo reel. Demasiado para el río, pero yo quiero. El grande está lejos. Lejos, bien ahí. El grande me está gusta lejos. Eso. La presa buena está lejos, hay que dejarla. Hay que dejar derribar. Deriva bastante. Pesca grande, ¿eh? Un detalle, Gabriel. Esto es muy importante. Un detalle. Baño a bordo. Baño a bordo, bombita eléctrica, sobre todo para las damas cuando acompañan a su marido y les gusta la pesca. Estamos casi 8 horas acá arriba y tenés que ir al baño, ¿viste? Exactamente. Así que espectacular, lo podemos abrir, a ver. Thank you.
Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Tobi 2. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Hola amigos de Pescador y de Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno, estamos en pleno frío, la verdad que es muy importante abrigarse y tener abrigados los pies más que nada, porque es la base de lo que va a mantenernos el cuerpo caliente. Le vamos a presentar unos modelos de medias de la marca Spinit, el modelo STX, que vienen en tres modelos. Tenemos, por ejemplo, la media de esquí, es una media de caña alta, tiene un puño antideslizante como para que se pueda mantener la media alta, tiene lugares de sujeción para marcar bien el pie y que quede bien en posición, son spandex, o sea por lo que se adhiere a cualquier tipo de pie, de pierna, y este es el modelo de esquí, el más largo, viene en color azul, negro y gris, y después tenemos también en negro, blanco y detalles en gris, el modelo de esquí, y viene en tres talles distintos, desde talle 37 hasta talle 47. Después tenemos el modelo de trekking, como verán la caña es más corta, es un modelo de media que usan mucho para la gente que va a hacer trekking justamente, es una media muy cómoda y se ajusta a cualquier pie, como le comentaba en la otra, también es una media que tiene buena elasticidad y te ayuda al tema de la transpiración y el mantener la temperatura del pie, que es básico para cuando estamos en pleno frío. También vienen dos colores distintos, vienen azul con negro y el negro con gris, como verán acá. Esta es media caña, esta es caña alta. Y después por último hay un tercer modelo que es una media de primera piel, también en la misma marca, lisa negra,
Estas son medias más finas, se utilizan debajo de otra media, ayuda a, justamente a aislar a veces la humedad del pie de la media que te va a mantener abrigado. Es súper importante tanto la media como de primera piel, como los guantes a veces de primera piel. Así que para aquellos que transpiran, la verdad que están muy buenos. Así que bueno, cualquier cosita nos escriben, tienen otros datos al pie de la pantalla. Y nos preguntan por cualquier modelo, cualquier talle y cualquier color. También las pueden ver publicadas en nuestra página, que es www.zonapesca.com.ar. Bueno, el primero de la mañana. Vamos a ver. A caña doblada. Vamos a ver qué es lo que nos trae el destino. Sí, sacalo acá. Bueno, lo primero de la mañana. Lindo pescado, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Muy bien. El primero. Hace falta algo calentito, mañanita fresca de julio, cafecito. En la boya bigotera. Bueno, que venga el caprichoso a verlo. Está bueno el matuquito ese. Mirá, extraordinario. Sí, muy limpia el agua. Mirá cómo nada. Ya se cansó. Sí, muy clarito. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Esa es la foto. Ajá. Mira lo que es. La belleza. Sí, señor. Vamos a levantar. Bueno, arriba.
Muy bien. Te dije que era bueno. Extraordinario, no te caigas. Muy bueno. Muy lindo. Lindo pez. Linda pieza. Linda pieza. Zona norte, como servicio de Galatea Pesca. Ahí está. Vengan por estos lindos peces. Muy bueno, muy bueno. Apretale y sale una foto. Te picó, ¿no? La última para nosotros. Exacto. Vamos, arrancando. Vino en mojarra con filé coloreado del pejerrey. Filé coloreado también. Y bajada, no sé. Cortita la bajada, ¿eh? 20 centímetros, 20, 15. Listo, peje. Es lo que hay, es lo que está saliendo ahora. Muy bien, arrancaba, ¿eh? Vamos, que arranca el pique. Acá, ven, tiré a 10 metros y pegó bien, buen pescado, che. Lindo pescado, sí. Agarró y bien cayó. Dale. Le sacó un montón de fotos. Vamos. Buen pescado. Ahora que me voy a ir acá. Sí, arriba, mirá qué lindo. Hermoso picho, qué lindo. Muy lindo. Muy lindo pescado está saliendo. Las condiciones climáticas óptimas. Viento sudoeste. Y muy bueno. Muy buena calidad de picho. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, sigue, seguimos pescando. Gente del pescador, en este país de miércoles, pero muy lindo país con muy buena gente que nos acompaña todos los días pescando, nosotros no tenemos inflación. ¿Por qué no tenemos inflación? Este equipo hace un buen tiempito lo vendíamos 42 mil pesos. Lo seguimos vendiendo en 42 mil pesos para ustedes, lo que lo ven por acá. Contado, no me vengan a joder que a jorobar que tarjeta de crédito y nada. Es un equipo Shimano con un reel FX3000, excelente reel, pickup manual o automático, anti-rever sin fin donde para y queda, manija metálica, portarril de cremallera donde ponemos y sacamos el reel muy fácilmente. Pasahilos de óxido de aluminio, aptos para multifilamento. Escuchen esto que es una novedad. La carga de nylon antiestrés que trajimos nosotros, una bobina y no conseguimos más, que es del 0.30, no me piden otra medida, de color creo que es amarillo. La carga de nylon va de regalo. Nylon antiestrés 0.30. Viene con su protector de pasahilos. Y miren, la funda la quise planchar, pero no la puedo. Ahí quedó bien estirado, ¿ven? Shimano FX Pejerrey. La caña tiene 4 metros 10 de largo. No pesa absolutamente nada.
y plegada, para que lo sepan bien, la caña tiene 90 centímetros clavado. Más compacta no puede ser. No se la pierdan. Acuérdense, 42.000 pesos. Hacemos envío a todo el país a cargo de ustedes, porque esta es una oferta única de Mariano Pesca. Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito: pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas, envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva boya cebadora. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. ¿Lejos? Sí, lejos. Acá está. Bueno, esto es lo que tiene el pejerrey. Cuando no funciona una línea, es técnica. Esto no es maña, es técnica. Cuando no funciona una línea hay que cambiar, probar otra cosa. Esto es técnica, no es maña. Alejandro Pavlov, 57 años, pescador, socio del club de la casa. ¿Quién te dijo? Me lo dijo el señor Galatea. Ah, bien ahí. Mira qué lindo. Qué lindo pescadito. Agárralo para la foto. Si fuera una laguna, gano el concurso. Pero en el Río de la Plata esto es chico. Es chico. Para el Río de la Plata esto es chico. En septiembre a esto los devolvemos. Qué pecador. En septiembre a esto los devolvemos. Muy bien. Por chico. Thank you.
doy el primer mordisco, el sándwich de milanesa y me pica. ¿Vos podés creer? Activó la mila. Siempre más igual. Es bueno porque se va, corre para el costado, ¿ves? Es bueno, es bueno. Lindo pescado, sí. Corre para el costado, es bueno. Estamos con la ciudad de fondo. Parece que fue un pejerrey. Ahí se puede ver el filé. Sí. El filé de pejerrey coloreado, de remate. Pero bueno, no sé si anda bien. Mirá qué linda toma es ahí, de costadito. Flecha de plata. Están saliendo muy buenos pescados. ¡Rescate! ¡Ven ahí! ¡Doblete! ¿Hay otro? ¿Eh? ¿En serio? ¡Buenísimo, papá! ¡Valió la pena el rescate, che! ¡Bien ahí, eh! Arrancaron las verdes. Mira un pescado, mira que lindo, como viene ahí arriba. Buen pescado. Lindo, un matungo. Matungón, Mira lo que está haciendo, qué belleza, con todo. Está tragado, tío. Sí. Está asegurado, ¿no? ¿Cómo cambió la línea? Menos mal, a ver.
qué lado, para acá, a ver. Hola amigos, bueno, hoy le queremos mostrar un rifle de la marca clásica Shark, ya reconocida, nacional de nuestro país, pero el modelo palanquero, ¿sí? Que es un sistema de repetición en calibre 5.5, como podemos observar acá, tiene el sistema palanquero como tipo Winchester, que lo que hacemos para accionarlo es, bajamos desde acá, trabamos y ya queda listo para disparar. Acá tenemos el cargador, el rifle es calibre 5.5, ¿sí? Se colocan los 30 balines en el cargador, los colocamos por ahí, soltamos el resorte para que los pueda empujar y solamente con la palanca lo accionamos y ya queda listo para disparar. Se carga con CO2 como los clásicos rifles de Shark. Acá adelante tenemos la válvula de carga donde lo cargamos con la garrafa de Drago clásica, ¿sí? Es calibre 5.5 y utiliza los balines esféricos de plomo en calibre 5.5. Un rifle realmente muy lindo, de una acción muy rápida para poder disparar un tiro atrás del otro, ¿sí? Muy preciso, bueno, como nos tiene acostumbrado Shark, muy liviano, corto, cómodo, realmente se le puede colocar mira telescópica porque ahí tenemos la colisa. Y viene con el alza y el guión, el alza regulable en altura y en deriva. Desarrolla unos 950 pies por segundo con los balines esféricos, y bueno, es una opción muy buena para esta temporada de caza. Así que bueno, como siempre decimos, por este rifle o cualquiera de los que tenemos disponibles en nuestro local nos pueden consultar. Envíos a todo el país como siempre y nos vemos en la próxima. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Facebook, Club de Pesca Laguna Redonda. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlein. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Gerlein. Y también disponemos de embarcaciones en Laguna La Picasa. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. We'll be right back.
Bueno, ¿viste cómo se frenó? Qué lindo, che, qué lindo. Qué lindo tamaño que estamos usando. Otro bueno. Thank you.
El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Si te llegás a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382-407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Buen día, gente, ¿cómo andamos? Es el blooper del año, pisar los cordones. Bueno, acá viene la gente de Tucumán, gente de Azul, Villa Cañas. Buen día, buen día. Buen día, buen día.
vamos a ver hoy qué dice el ñasca. ¿Vamos a jugar conmigo? Bueno amigos, tercera jornada de pesca acá, Ciudad de Salto, la zona, lado uruguayo. Acá estamos junto a Hernán Fiorentini, bueno, que es el operador, va a ser el operador exclusivo argentino acá para la zona uruguaya. Bueno, hemos vivido tres días fascinantes, realmente espectacular, Hernán. Muy buena pesca, muy buenos dorados. Todos los grupos que han estado estos días han ido más que conforme. Hoy nos queda el último día, la última jornadita, que no nos da ganas de irnos, pero bueno, todo llega a su fin. Así que, bueno, contanos un poquito a ver cómo te vas a empezar a manejar, si ya tenés fechas nuevas para la zona. Sí, ahora la próxima fecha que tengo, que tal Eduardo primero, va a ser en septiembre. Hay una fecha ya determinada, 18 y 19, y bueno, estamos logrando a ver si nos pueden dar dos fechas más, porque vos sabés que esto está colapsado. La demanda de gente es tremenda. Tremenda. La fecha y... La pesca... tratable, la gente conforme, los guías excelentes, la atención, el servicio, las cabañas, bueno, ya lo vieron ustedes. Hemos filmado todo, hemos filmado hasta el asado que han hecho y también acá uno de tus colaboradores, el chino. Que realmente es fantástico cómo ha atendido a la gente. La verdad que un lujo, para servicio nosotros, completo. Exacto, una satisfacción de toda la gente de todo el país que vinieron estos tres días. Hubo gente de Tucumán, de Rosario, de Azul, de Pedramina, de Navarro. De todos lados, de todos Córdoba, y la verdad que es algo único. Los dorados más grandes del mundo, los tenemos acá en Argentina, vienen gente del extranjero a hacer estas pescas y nosotros que los tenemos acá tenemos que aprovecharlos. Y igualmente, gente que son de años de pesca por el Alto Paraná, nunca habían visto esto, gente de grande, mayor, y bueno, la atención de los chicos de los guías. Sí, sinceramente espectacular. Bueno. Gente, los turnos son de 3 horas, ¿no es cierto? Son de 3 horas, son 3 turnos por día. Bueno, y da alojamiento, si quieren. Está incluido alojamiento, cena, eso después lo negocian con vos y el servicio completo o solamente el turno de pesca. Bueno, a la tarde nos queda el último turnito ahora a mediodía de 11 a 14. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de todas las imágenes que habrán visto allá en el programa. Vamos a tratar de filmar algunos doraditos más y bueno, nos veremos en el agua esta tarde. Dale, vos seguís contando. No sabía cuál era el otro. ¿Este cuál lo viste? No, Aníbal. Uy, está cruzado. Bien, Aníbal. Pásate la equipa adelante. Bien. Eso. Bien. Ay, terminé el video. Después lo editan, sí. Ahora vamos con Aníbal, dijo nomás. Bueno, ¿pero lo vieron? ¿Qué usa? ¿Qué usa? Ahí está.
al otro lado.